actors that belong to her friends. She would flee with her feet in the shins, hanging over the ends, looking over her shoulder, never knowing herself. I believe she could never fit in till somebody knew. Claro, le voy a preguntar si está patrullando solo. Bueno, bueno, ya, ¿no? Qué pedazo. ¿Me puedo duchar? Te recibo. Estoy aquí en la oficina. Ah, vale, voy. Ah, vale, míralo, está ahí. Hey, buenas. Buenas. ¿Qué tal? Bien, bueno, acabo de llegar, lo que me tendré que ir a hacer unos recados y luego ya volveré otra vez a entrar al servicio. Pero. Pero una pregunta, ¿nosotros podemos patrullar solos? Sí, bueno, yo igual, yo voy a dar una... Voy a hacer acto de presencia, o sea... Sí. Un arma larga, me acuerdo. Tomar un arma, siguiente. Una. Luego de aquí, tomar munición. Siguiente, vamos a poner 60. De esto no, y de esto vamos a poner... Tomar munición... Vamos a poner 120. Vale. Ah, sí, y esto... Bueno, poner. ¿Realmente quieres poner toda la armadura del cuerpo en el almacén? Ah, vamos para allá. ¿Tú has sido policía en otra ciudad? Sí, sí, militar, si soy legionario. Pues yo igual, o sea que. Vamos. A ver, si no hay nadie y hay aviso, habrá que actuar. Va, ¿no? Hombre. La policía está para esto, claro. Y tanto, yo es que aparte me conecto. O sea, quiero decir que entro de servicio por las mañanas y nunca hay compañeros, así que. Sí, la he aceptado, sí. Vale, pues vamos a un llamado. A un llamado que está a unos no sé cuántos kilómetros, pero bueno. ¿Sabemos a qué servicio vamos? O sea, yo lo he aceptado, pero no sé a qué vamos. Pero no, negativo, a la misma. Vale, pues a la aventura. Vale, él me deja pasar a mí primero, o sea, miedo me da. Es que de verdad que no sé nada. Lo importante es ir dos efectivos, por lo menos. Si va uno solo, pues claro que no puedo aceptar ninguna llamada, solo para patrullar. ¿Estás bien? ¿Te he perdido? Uy, aquí creo que es un tiroteo, ¿eh? Informo, dos vehículos, un BMW M3 y un Jaguar. Voy a hablar con el sujeto. Buenos días, caballero. Buenos días, caballero. ¿Me escucha bien? ¿Me escucha bien, caballero? ¿Eh? Sí, me escucha bien. Sí, te escucho perfectamente. Vale. Decidme. Pues parece que se están robando, así que los vamos a parar. Vamos detrás. Vale. No sé qué han dicho. Es que no... Llamadas. Sí, pero es que no...
Bueno, pues nada, pues entonces que marchamos para abajo, ¿no? Sí, vamos a parar al de rojo, va, que tengo ganas de persecución. Estos, conociéndolos, acabarán yendo al... Te lo digo, a la ciudad. Ha salido una nueva llamada, pero creo que es en la parte del sheriff. Y es el mismo de antes. Vale, no, no, pues nada, no hagas. Si es la misma de antes del sheriff, en mi caso. Vale. Además, él está solo, o sea que no sé si da alguna tampoco. Claro, si pidiera ayuda, pues aún, pero bueno. Que por cierto, yo en el GPS me sigue saliendo el llamado de antes y no se me ha quitado. No sé. Sí, yo creo que es que hasta que no finalice no. ¿Por qué era un atraco, decías? En principio sí. Pues hasta que no finalice el atraco no. No se quitará. Claro, es que estaban atracando el cajero. Si al fin y al cabo lo que quieren los otros es persecución, y yo también. Ya, ya. Pero he visto por GPS, por la PDA, que indicaba que estaba a unos 7 kilómetros. Ah, pues este está en la ciudad, este sí que podemos ir, ¿eh? Vamos a este. Algo me dice que han atracado en la tienda, en la peluquería o algo. A ver, vamos a ver. Yo es que el aviso no lo puedo ver, se me ha quedado en el GPS el otro. Ah, pues no, habrán atracado el cajero este. ¿Qué cojones? Tira para allá, pero vamos. O sea. Para el vehículo. Para el vehículo. Nah, se va a dar a la fuga, eh. A ver si le puedo pillar la matrícula. Vale, matrícula pillada. Para el vehículo, caballero. Para el vehículo. Para el vehículo a la derecha. Tiene un arma, tiene un arma. Sube, sube, sube. Ojo que tiene un arma, ¿eh? Bien. Sí, ¿eh? Yo la metí con el taser, pero... Cuidado que tiene un arma, tú a la mínima. No sé si se puede disparar. No, no se puede disparar desde dentro del coche. Creo que no, que tampoco podemos disparar, no sé que nos disparen. ¡Para el puto baja vehículo! Del vehículo! Baja del vehículo ahora mismo. No, si es que encima lo dispararé coloco bien. A las ruedas. Dispararé a las ruedas. Lo importante. No, si volcará. Sí, a ver si volcas el sol. ¡Bingo! Pues nada, no. Le voy a hacer un pit. ¿Qué? ¿No escuchas cuando te decimos que des el alto? Vete, 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 vete. Vete, vete. Ya lo verás. Ya está, se mete en su zona y ya está. ¡Qué cabrón! O sea... Listo, se mete en su zona y se acabó. La cosa es, cuando bajes del coche, tener el arma ya, pues está, yo... Aquí el taser me lo pongo, pero sí. Poca sí, vez. Sí, 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 sí. Ahora cuando ya nos montado otra vez y que la tenía ya otra vez, pues... Y ahora sabiendo que ya nos ha disparado, se va a cagar.